En un mundo hecho de nylon, donde yo caí. En un mundo devastado, donde no hay raíz. Busco algún atajo que me... Está por empezar la cuarta velada del ciclo Autores de Uruguay en Buenos Aires, y es un placer darle la bienvenida a Cristian Cari, guitarrista, cantante, compositor y líder de la Triple Nelson. Una banda, Cristian, que si bien se puede rotular como de rock, de alguna manera está muy inscripta en una tradición de la música popular uruguaya. Sí, sí, por suerte nos han tomado con los años. Hemos pasado a ser parte de la música uruguaya. Estamos recontra contentos. La gente que escucha la Triple lo asocia enseguida con música uruguaya, y eso es muy bueno para nosotros. Y en ese linaje, de alguna manera, el rock en Uruguay lo inventaron tipos que después hicieron un montón de cosas, digo, grandes nombres como Eduardo Mateo, como Hugo Fattoruso, digo, ese fue el estándar que empezó, hay que estar a la altura de ese nivel, ¿no? Realmente, los grandes capos de la música uruguaya, bueno, para mí Jaime Ross es rock, por ejemplo, también, Rada tiene muchas cosas también, y bueno, sí, son grandes de la música que hacen su camino. Nosotros venimos hace casi 17 años haciendo nuestro camino, y creo que, bueno, a medida que uno va sacando discos, va afianzando el estilo y va metiéndose en el corazón de los uruguayos. Algo muy importante, me parece, a la hora de describir a la Triple Nelson es la versatilidad. Un grupo que por momentos puede sonar como el power trio más furioso, y por momentos ir hacia terrenos jazzísticos o ligados a la canción o lo que decíamos recién, la música popular uruguaya, el candombe y demás. Sí, sí, bueno, nosotros somos músicos, venimos de antes de la Triple Nelson ya tocando y investigando en distintos estilos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el blues, y hacemos mucho de blues. A Paco le gusta el funk y hacemos cosas de funk. A Rafa le gusta el candombe y le gusta el rock también, y hacemos cosas de candombe en rock, y le gusta el jazz. Bueno, a Nacho, al tecladista, le gusta también el jazz, y a Manuel, que está supliendo a Nacho hoy, también le gusta el jazz. Entonces se va mezclando un poco todo eso y va saliendo este estilo Triple Nelson, que es sí, versátil, y ya al haber tocado con una filarmónica nos hizo perder el miedo a todo lo demás, digamos. ¿Y qué significa para ustedes ser parte de este ciclo, de esta avanzada colectiva de la música uruguaya por segundo año en Buenos Aires? Y mira, está buenísimo. Todo esto empezó ya por 2009-2010, cuando Diego Dres les mandó un mail diciendo: mire, tengo una idea de hacer un espectáculo grabado y filmado, que se va a llamar Autores en Vivo. Y creo que el primero que le contestó fui yo. Le dije: contá con la Triple Nelson, me encanta la idea. Estuvimos en el primer ciclo. Ese ciclo fue el ciclo más exitoso de la historia de Agado, que es como Sadaic de Argentina. Fue el ciclo más exitoso de todos. Se pasó en todos los canales de cable, los canales de aire, en la radio. Y eso, bueno, después de pasar unos años, 2 o 3 años, se decidió hacer la primera venida, desembarco a Argentina de los uruguayos. Y bueno, en esta segunda venida que venimos nosotros, te puedo decir que estamos recontra orgullosos de compartir con un montón de músicos. Por lo general, se da mucho allá de compartir escenario con muchos músicos. Y esto de venir y un poco invadir así a Argentina con música uruguaya es muy lindo para nosotros. Muchas gracias, Cristian, y muchos éxitos en el show que comienza en minutos.